El ciclo de vida de una mariposa es fascinante y se divide en cuatro etapas principales: huevo, larva, oruga, pupa, crisálida, y adulto, mariposa. Todo comienza cuando una mariposa adulta pone sus huevos, generalmente en las hojas de las plantas. Después de un tiempo, del huevo emerge una pequeña oruga. Esta etapa se caracteriza por el crecimiento rápido. La oruga come constantemente hojas y puede mudar su piel varias veces a medida que crece. Una vez que la oruga ha alcanzado su tamaño máximo, se adhiere a una rama o a la parte inferior de una hoja y forma una crisálida o capullo. Dentro de la crisálida, la oruga se transforma completamente en una estructura llamada pupa. Durante esta fase, se produce la metamorfosis, la oruga se reconstruye en una mariposa adulta. Al final de la etapa de pupa, la mariposa emerge de la crisálida. Inicialmente, sus alas están blandas y arrugadas, pero la mariposa bombeará líquido corporal hacia ellas para expandirlas. Después de unas horas, cuando las alas se secan y se fortalecen, la mariposa está lista para volar y comenzar el ciclo de nuevo. Si te ha gustado este vídeo, comenta, dale me gusta y suscríbete.